Si una persona quiere saber sobre autismo, lo primero que tiene que saber es que no viven en tu mismo mundo, ellos tienen su propio mundo, que por más que les grites, que por más que te pongas nervioso y quieras que te entiendan o te sigan, no lo van a hacer. Llegamos. ¿Qué es? Sí, acá. Ah, acá. Ah, vinimos por otro lado. Hola, Lore. Esa. ¿Cómo va? Bien, te ¿Todo cata. bien? Permiso. Bueno. Hola, ¿cómo La luz. Permiso. Permiso, apoyamos acá. Oh, sí. Acá está el médico. ¿Qué te digamos? Ay, a ver, para mí. Abuso ese. Es muy compañero, muy compañero. Yo estoy pendiente de él y él está pendiente de mí. Agustín es muy alegre, se levanta siempre de buen humor. Obviamente que ahora en la adolescencia empezó a sacar un poquito a su carácter también, a hacer notar las cosas que por ahí no le gustan. Él siempre me dijo a todo que sí, vamos a hacer esto, y sí a todo. Y ahora es como que él empieza también a elegir qué quiere hacer. Sí. Mirá si, nos, si te escucha Cacho y te dice, vengan a conocerme. ¡Ah! Y si lo ve Ay. Rolfi Montenegro y dice, vengan a conocerme. Ay, sí. Estaría bueno. Sí. Algo diferente. Hola, ¿qué tal? Milena. ¿Cómo estás? Hola. Bueno. Hola. Uy, eso fue bien. Agustín tiene varias dificultades, pero yo creo que un punto clave para trabajar es sobre su autonomía en general. Igual, a ver, yo al ser terapista ocupacional obviamente que voy a ver eso porque es como lo más importante, pero sí yo creo que él tiene que aprender a manejarse más en el mundo que lo rodea, ¿no? Como tratar de salir un poco de su propio mundo interno y poder manejarse en lo externo. No, dejar acá. Estas tenés que usar. Oro, toma. Ahí tenés. Uno a mí y uno a vos. No, pero vamos de acá. Ay, no. Oh, sí. Yo. ¿Sabes qué? Mira, Oh. oro. Y yo sí. No. ¿Está? Ah, sí. Perdón por hacer. La verdad que si no me traían marcadora decía que no, pero bueno, pasó. Al principio era como que Agustín podía compartir hasta una cierta edad con otros chicos las mismas actividades. Y Agustín empezaba a quedar afuera de muchas conversaciones, de muchos juegos, él quedaba afuera. Y bueno, pero después nos dimos cuenta que necesitaba estar con sus pares, con chicos que estén creciendo al mismo tiempo que él. Entonces ahí fue cuando decidimos el colegio especial. Vamos a agarrar la mesa. ¿Qué te pasó? Héctor, ¿vos terminaste de controlar? Sí. Bueno. Vamos a empezar con los ingredientes. Lo beneficia a Agustín en hacer taekwondo es, por un lado, una actividad física que él la necesita por su psicomotricidad, porque es.
No está muy excedido de peso, pero sí, eso lo ayuda a controlarlo un poco más. Y en otros sentidos, porque él interactúa con chicos de su edad, con pares, con chicos que lo ayudan a hacer una actividad, a compartir un rato, a reírse. Él, más allá del ejercicio, él se divierte mucho. Tuve más que nada la mirada de, pero se va a poner violento, va a ser violento. La verdad que hay veces que hay comentarios que es mejor no escucharlos. Pero yo conozco a Agustín, conozco a mi hijo y sé lo que aprendió a lo largo de la vida. Yo tuve un embarazo totalmente normal y hermoso de Agustín. En el momento del parto, no me atendían, me fui al hospital de San Fernando, me hicieron monitoreo, me rompieron bolsa, me llevaron a sala de parto, hicieron todo lo posible para salvar a Agustín. Tranquila, si querés un vaso de agua, lo que fueras, nos movemos. ¿Quieres mate? Me da mucha bronca, Serena. Es entendible. Agustín nació ya muerto, tuvieron que reanimarlo, estuvo en terapia intensiva, no le daban esperanzas de vida. 4 días antes de cumplir los 4 años, tiene su primera convulsión. Después de muchas vueltas de dar con neurólogos de acá, neurólogos de allá, caí en el Garrahan, me empezaron a decir que Agustín estaba en una etapa de autismo, que tenía epilepsia. Cuando empezamos con los problemas con Agustín, yo estaba con su papá, pero empezó a traer muchos problemas el autismo de Agustín. No lo aceptaba. Quizás hoy no sé si faltó amor, comprensión, madurez. No lo sé, ni tampoco quiero juzgar a nadie. Pero le hizo mucha falta en la vida a Agustín. Tuvimos que buscar un psicólogo varón para que él tenga algún referente masculino en un tema de una charla, de una salida a la comunidad, cómo va con el psicólogo. Agustín tiene todas mujeres en su vida, su mamá, sus terapeutas, por todos lados somos todas mujeres y a él le faltó esa parte paterna. Entonces yo tuve que tomar una decisión. O me la pasaba explicando de que Agustín tenía autismo o me dedicaba a sacar a mi hijo adelante. Aunque Guada, tú ponte allá, métete allá. Igual ahora cuando yo le haga la pregunta y responda, zoom. Agustín siempre tuvo una característica que siempre asombró a los profesionales que lo atienden, que siempre fue un chico muy sociable. Más allá de que yo, a pesar de las dificultades que se iban presentando, siempre traté de actuar como cualquier otro chico, de seguir llevándolo a cumpleaños, de seguir llevándolo a las plazas, con miradas que no me gustaban, con comentarios que no me gustaban, pero trataba de no encerrarlo a él. Entonces creo que eso a él lo ayudó muchísimo. Es muy difícil explicar que tu hijo está atravesando una etapa de autismo. Es muy difícil estar explicando todo el tiempo por qué tu hijo es como es. Todo el tiempo dar una explicación, y una explicación que nunca te escuchan a veces. ¿Hincha de qué sos, Agus? ¿De qué club? De Independiente como mamá. ¿Te gusta ir a la cancha? Sí. ¿Con tu mamá? ¡Grito gol! ¿Quién te regaló la camiseta? Vos. Sí. Yo también.
Ahí estamos, Agus, no te molestamos más. Ay, bueno. En julio del 2013. Con su transcurso, nosotros empezamos a notar que había algunas cuestiones que estaban a destiempo. Él empezó a ir al jardín maternal a los 3 meses y una maestra del jardín, muy observadora, muy formada, nos hace esta mención de que esta etapa del cambio de posición de pulgar no se estaba desarrollando bien. Que no dejemos de comentárselo a su pediatra. Se empiezan a derivar a diferentes neurólogos y ahí encontramos, entre comillas, las primeras dificultades, porque todos nos decían que era normal, que era porque era varón, que había que esperarlo. Iba pasando el tiempo, ¿sí? Llegábamos a los 6 meses, llegábamos al año, empezábamos a notar también otro tipo de cuestiones que llamaba la atención. Nosotros sí íbamos a los pediatras y respuestas eran: es varón, señora, quédese tranquilo, los desarrollos son un poco más lentos. Cuando llegó la etapa que él tenía que lograr la marcha, hablamos de mucho tiempo después, nos decían: señora, no se preocupe, no camina, pero gatea muy rápido. O sea, respuestas por parte de los profesionales que de alguna manera nos buscaban como tranquilizarnos. Pero bueno, seguía habiendo cosas que nos iban llamando la atención. Y bueno, terminamos en el Garrahan, donde conocimos al doctor Víctor Ruggeri, quien él hace el diagnóstico de Joaquín como trastorno del espectro autista. Esto fue en el mes de septiembre del año 2006, cuando Joaquín ya tenía 3 años y 2 meses. Logramos a partir de ahí, de ese diagnóstico, saber dónde estábamos parados, porque había que hacer un tratamiento que incluía tanto psicólogos, psicopedagogas y una maestra integradora, que era algo totalmente nuevo para nosotros y también debía ser aceptado por el jardín en ese momento. La realidad es que en ese momento nosotros sentimos que ese diagnóstico nos estaba marcando una hoja de ruta. Nos estaba, en lo personal, desconocíamos que era el autismo, y fuimos muy, muy bien acompañados por el doctor Ruggeri, quien nos empezó a contar bien de qué se trataba este diagnóstico y cuáles eran los pasos a seguir. Algo muy importante para contarle a las familias es que, obviamente, es muy importante el equipo profesional, pero es sumamente importante el trabajo en conjunto con los papás, con las mamás y con los papás, con la familia. Nadie conoce mejor al niño con autismo, al joven con autismo o al adulto con autismo que la familia. Camilo, uno que está contando esta historia, nuestro hijo tiene hoy casi 15 años y bueno, crear experiencias en ese camino. Ayuda mucho a las familias poder estar y juntarse y compartir experiencias con otras familias,
nosotros, bueno, estamos en una en la agrupación y a partir de esa agrupación se generaron muchas más agrupaciones pequeñas en todo el país, en lo cual vemos cómo la gente se va agrupando y ayudando unas a otras, y eso te hace un poco más fácil el camino. El camino no es fácil, esa es la realidad. El camino tiene sus dificultades. Hay dos o tres dificultades que son, tienen un denominador común, que es el colegio y las obras sociales o la medicina privada, o sea, los tratamientos en sí. A todos los profesionales de la salud queremos pedirles que... ¡hablemos de autismo! Bien. A todos los medios de comunicación del país queremos pedirles que... ¡hablemos de autismo! Bien. A todos los profesionales de la educación queremos pedirles que... ¡hablemos de autismo! Y bueno, después el día a día y la aceptación social sobre tu hijo en este caso. Cuando uno logra agruparse con otros, ese camino es más transitable. Van naciendo iniciativas. Más allá de una ley, hay otras, hay muchísimas cosas que vamos compartiendo y son muy fortalecedoras. Exacto. Es como que te va fortaleciendo uno con el otro. Y bueno, qué sé yo, se ha terminado haciendo, todos los 2 de abril hacemos un evento muy grande en la Plaza de Mayo, excepto, bueno, esta última vez que fue en Congreso, donde vemos que cada vez hay más gente. Y ahí uno nota la necesidad de la gente de estar en contacto con otra gente del mismo colectivo. Más allá de que la intención es que el colectivo sea uno solo, que la sociedad sea una sola, pero bueno, el camino por ahí es ese, ¿no? Primero estar todos juntos para intentar después romper con mitos, con actitudes discriminatorias. Y bueno, retrocediendo volvemos a lo mismo. El colegio es fundamental en esto, porque el colegio, bajo la mirada de la convención, que es la nuestra, es que tiene que ser uno solo. ¿Por qué? Porque el colegio es el entrenamiento de la vida en sociedad de un adulto. Cuando el chico termina el colegio, 18 años, no existe más la sociedad especial o la sociedad común. Es la única. Es muy importante encontrarte con otra familia que vive la misma situación. Porque va a ser quienes más te van a comprender la vida del día a día. La vida de puertas adentro de casa. Esto de... Y bueno, hay días que estás con menos fuerzas o un poco desanimado en relación a alguna situación o alguna etapa específica de tu hijo. Y bueno, este colectivo del autismo compuesto todo por familias nos vamos fortaleciendo entre todos. En nuestro caso, que esto es de por vida, porque no hay una cura para el autismo, es diferente. Hay un momento donde el capitán es el papá, la mamá, la abuela o el que esté a cargo. Y hay situaciones donde hay que, por ejemplo, cambiar el equipo, no porque el equipo sea malo. El chico crece y hay equipos que están preparados para trabajar con chicos más chicos y equipos para trabajar con personas, con adultos incluso, o con personas adolescentes. Entonces ahí vos tenés una responsabilidad que la tuviste siempre, pero que quizá por desconocimiento o por miedo terminaste cediendo, en el cual hay que ser consciente de que la responsabilidad es nuestra. En algún momento será de él también, pero también es nuestra. Mientras sea chico, es nuestra. Y a veces que hay que cambiar de equipo, a veces que hay que cambiar de colegio. Nosotros con Joaquín hemos cambiado de colegio por un año solo. Y ahí la madre fue la que tomó la responsabilidad, dijo, bueno, no, hay que cambiarlo, hay que escucharlo, él no quería ir más al colegio donde estaba, y la verdad que la opción podía ser, la más fácil hubiese sido, bueno, busquemos un colegio especial. Pero iba en contra de lo que nosotros pensamos, y quizá hubiese sido una zona de confort para él, pero para nosotros también. Ir a un colegio especial, donde seguramente iba a estar preparadito para lo que él necesitaba. Ahora, vuelvo a lo anterior, en algún momento el colegio se termina, y la sociedad es una sola. Entonces la decisión en este caso, que había sido más una iniciativa de ella, fue cambiar lo que sea por un año. Y bueno, la verdad que tuvo sus frutos, porque hoy Joaquín va a un colegio, está en el secundario, segundo año, va solo, no tiene acompañante, y aprobó todas las materias en primer año. Y ahora venimos bien.
Pero más allá de que haya aprobado las materias, lo que más me gratifica es que tiene su primer grupo de amigos de la escuela. Mi nombre es Gastón Javier, tengo 46 años, fui diagnosticado con síndrome de Asperger a los 43. El Asperger para mí es ser, pensar, sentir y estar diferente en el mundo. Si yo me encuentro con alguien a las 4 de la tarde, en ese día no existe más nada que ese evento. Me preparo ya de temprano para ese evento, no se puede cruzar nadie, yo estoy enfocado a eso y el que me saca de eso me pone mal. Yo cuando me diagnosticaron y empecé a tratar a gente, a los Asperger le decían Aspi, y yo no soporto esa palabra. ¿Me entendés? No, es como que me obligan a hacer pis y no quiero. Aspi. Prefiero llamar Asper, los Asper. Y jugando así salió los Asper, o Asper y los neurotípicos. Y me gustó para hacer un CD y bueno, como tenía canciones que había compuesto. Varios años de mi adolescencia y cuando estudiaba piano y que tocaba para que se me fuera la ansiedad y la mala sangre que traía del mundo, de exterior, me tranquilizaba tocando el piano, era como mi terapia. Esas canciones las puse en un CD que se llama Asper y los neurotípicos. Neurotípico yo también lo aprendí cuando llegué, ¿no? Es como que juntan dos bandos, los Asperger y los neurotípicos serían los entre comillas normales que la sociedad digita, ¿no? Él siempre tuvo ese don para la música, aparte, él aprendió muchísimo, tocando batería, guitarra, inclusive yo tenía tengo un teclado con el que él aprendió. Yo jamás pude pegar dos notas seguidas. Mi relación con la música comienza desde chico. En casa se escuchaba mucha música y como a mí me gusta ver girar los objetos, que después descubrí que es parte del Asperger, teníamos un combinado y yo me quedaba viendo horas cómo giraba un disco y escuchando. Después, cuando empecé a tirar golpes al aire, me mandaron a estudiar batería, que fue una gran terapeuta. Me ayudó mucho en la adolescencia, cuando pude comprar la batería, descargar y tocar arriba de discos. Me ayudaba a calmar mi ansiedad y me aliviaba. La Killer Moe, ¿querés saber por qué el nombre? Se me ocurrió. A los dos nos gustan los tres chiflados, por ese Moe. Y Killer porque era una forma de asesinar la música. Y nos está saliendo bárbaro.
la música fue fundamental en su forma de expresarse. Fue como abrirse y todo lo que él no puede expresar de frente lo hizo a través de sus letras. Las letras de las canciones expresan sensaciones humanas que por ahí me costaban reconocer y al observar así, hacer un paneo del mundo, trataba de entender. Y más que nada mis angustias y tristezas. La típica depresión en el autismo, digamos. Que la vida no vale nada y por ahí si no largaba esa canción, me hubiera largado como tanguito a cabecear una locomotora. ¿Quién es Tanguito? El creador de la balsa, el tema de himno argentino. Era, en vez de ir al psicólogo, era sentarme al piano y plasmar eso que me había pasado en el día. Y después me iba tranquilo a dormir porque ya como que le había contado a un amigo todo. De un tiempo sin amor. No entiendo por qué. Bueno, mi definición de la música, todos dicen que es el arte de combinar los sonidos. Para mí es mi vida, mi combustible y mi razón de ser. Necesito de vos para escapar. Necesito... Cuando él ya se entera de tener el síndrome de Asperger, para mí fue completamente natural porque yo ya lo conozco hace años, muchos años, y realmente no fue que modificó algo, sino que, al contrario, sentí esa tranquilidad de que él sentía ese alivio de decir encontré quién soy y encontré mi forma y ahora encuentro un montón de respuestas al pasado, a las cosas que viví. Así que en ese sentido a mí me dejó tranquilo y no es que me haya modificado nada. Las charlas y los congresos donde participo lo hago para difundir. Por eso ideé y cofundé la Liga Asperger 7, que se transformó en una ONG para, más que nada, difundir. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo soy Martín, hace prácticamente 2 años que me sumé a las charlas de la asociación, de la Liga. Realmente no puedo dormir varios días, las luces me matan, los sonidos me matan. Pero bueno, yo estoy interesado ahora en estar acá, en conocerlos a ustedes, en dejar lado el pasado y no que no vuelva nunca más a mi vida el pasado y bueno. Me diagnosticó la licenciada Elizabeth Pila, 14 de febrero, me acuerdo la fecha. Mientras la mayoría estaba festejando el día de San Valentín, a mí me dieron el certificado el diagnóstico. No daba bola, me decían guarangada, no me quería nadie, ya odiado, olvidado y bueno. Revivo como si fuera una fotografía o un video. Como ver la vida. Las cosas que pasaron, aunque hayan pasado 20 años, aunque haya sido algo a mis 4 años, a mis 5 años. Y no te dicen, che, pasó hace 20 años y para vos pasó ayer. Para mí pasó ayer, porque la memoria se experimenta, no sé cómo les pasa a todos, pero aunque sea yo, lo experimento como si fuera totalmente reciente algo que pasó cuando era chiquita. En las charlas, como dije anteriormente, que hacemos con los adultos, le creamos un espacio donde se pueden expresar o no y se sienten cómodos sin ser juzgados. Puedo sufrir igual por un objeto o animal que por un ser humano, eso no lo entienden. Pongo al mismo nivel, qué sé yo, a mi auto, ponele, que le hablaba, y un equipo de música que me da esa tranquilidad o bienestar, y a la misma altura que un animal doméstico o una persona. Es mal, a veces quiero más a los objetos porque no me traen tanta desilusión o mala sangre.
A mí me gusta que me anticipen la jugada. Que me digan si voy a algún lugar, cuántos son, o si van a venir, que me avisen el horario. A veces Rubén me dice, estoy acá afuera. Y dije, ¿cómo está acá afuera? Y no me avisaste. Decí que ya lo conozco hace 30 años y ya conozco a mi familia, ha venido a mi casa, todo, que esa parte Asperger la suprimo y puedo lograr ir a abrirle. Volviendo a lo de mi madre, mi familia siempre le decían, cuando iba a mis tíos, todo, que le pasa a Gastón, que no habla. Ella le decía, tiene sus tiempos. O cuando me encontraban dibujando o escribiendo con los dedos al aire, decía, se está expresando. Y él habla cuando tiene necesidad de hacerlo. Igual que las caricias. Por ahí estaba cocinando y yo le daba una palmada o una caricia en el pelo, que ya eso era un abrazo, decirle, mami, te quiero, te amo. Entonces ella bajó esa expectativa a lo que yo le podía dar. Yo le podía dar de eso y ella estaba contenta con eso. Para mí es una persona importante. Es una persona sincera, que me dice muchas veces las cosas de frente, me gusten o no me gusten. Y después, con respecto a la vida, y puedo decir que él es un... Él es un introvertido ajedrecista. Introvertido porque con su forma de ser, él es más bien de encerrarse. Él actúa más que nada por ahí por su música. Y ajedrecista porque él estructura mucho los movimientos. Para bien. Él tiene una buena conducta. Entonces, por eso, el ajedrez es movimientos perfectos. Hablando de mi música y los CDs, para encerrar un poco, englobar todo un concepto de mí, voy a citar tres líneas de tres canciones mías, que una dice, vivo en un tiempo lejano, distanciado de tu reloj. De tu reloj porque estoy en mi cabeza, en mi mundo. Permanezco en movimiento sin poder correr. Me cuesta todo. Pero me mantengo en movimiento, que no pueda correr a la par de los demás, me mantengo en movimiento, no me quedo. Y la tercera, estoy disparando idea para existir, para que la gente y tener algo en el mundo que dar. Gracias. Thank you.